en el que el futuro no esté condicionado por el lugar donde a cada quien le tocó nacer. La educación es un derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: no queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Nosotros tenemos todos los funcionarios públicos los salarios congelados. Bueno, yo te voy a contar que los rectores no quisieron tener los salarios congelados a pesar de ser funcionarios públicos y estar alcanzados por todas las de la ley. Y yo tengo rectores que ganan entre 5 y 8 millones de pesos. Este no es un acto golpista. Esta es la más pura expresión de la democracia. El pueblo en la calle, el pueblo reclamando. Tenemos memoria, tenemos historia. Sabemos lo que tenemos y no lo vamos a perder. Golpe de Estado es gobernar por decreto. Golpe de Estado es vetar las leyes. ¡Golpe de Estado! ¡Es de conocer las leyes como hizo este gobierno! La marcha universitaria de los universitarios se ha convertido en un cambalache. Toda la gente que, como yo, es hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita. Mi viejo era trabajador, después fue comerciante, pero era muy laburante, mi mamá también. Y tuvo una hija abogada, otra médica. Bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no? Que nos permitió ser una Argentina diferente, otrora. Pero que vamos a volver a reconquistar. El señor presidente de la nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos en un grito de auxilio para salvar al sistema: promulgue la ley de financiamiento universitario. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MMS. Hoy se realizó una nueva marcha universitaria en defensa de la ley de financiamiento universitario y en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Una marcha que tuvo una concurrencia muy nutrida en la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en las ciudades del interior del país. En Córdoba, una cobertura muy, pero muy importante de los principales medios de Córdoba, que es una provincia bien antikirchnerista, que hoy, en la cual Milei tiene una adhesión muy, pero muy elevada, y ha sido una marcha muy nutrida en Córdoba. También en Mendoza, otra de las provincias donde el presidente está muy bien posicionado en las encuestas. También en Rosario, también en Santa Fe Capital y en distintas localidades de todo el país. En la foto de la ciudad de Buenos Aires apareció todo el arco político opositor buscando salir en la foto de la marcha universitaria. Después vamos a ver los números del ajuste a las universidades nacionales, que es un poco superior al ajuste general del gasto público en términos reales. Hay un recorte del 34% de las transferencias de nación a las universidades nacionales. Hay una baja, una contracción de la participación de las universidades en el PBI. Ahora van a ver los números. Se vuelve a los números de la década del 90, 0,5% del PBI, cuando habían llegado tanto en el gobierno anterior y en el gobierno de Mauricio Macri, a 0,7, 0,8% del PBI. Ese era todo el gasto de la nación en las universidades nacionales.
pero me parece que hay ahí un tema muy sensible para el presidente Milei, que va a ratificar el veto. Y tiene que ver no solamente con que esto aglutina a parte del arco opositor, tanto de la izquierda como la derecha, no solamente las agrupaciones políticas tradicionales que se mueven en la Universidad de Buenos Aires y en las otras universidades públicas y principales del país, la de Córdoba, la de Rosario, la de La Plata, sino fundamentalmente la idea en ciertos sectores sociales medios y sobre todo medios bajos y bajos, que lo único que ha dejado hoy en pie el Estado Nacional para ofrecer como vehículo de movilidad social ascendente es la educación universitaria. Es decir, hay muchos cuestionamientos respecto a la calidad de la universidad, de la educación pública, tanto a nivel primario como secundario en la Argentina. Pero parece ser que esto, más allá, insisto, de las ideologías políticas, más allá de los posicionamientos políticos, sigue siendo el único elemento al cual se quieren utilizar distintos sectores, sobre todo una clase media baja, que dice: el Estado hoy no me da nada. No me da, obviamente, un plan social, porque eso es para los sectores más postergados. Me descongela las tarifas de luz y gas porque hay que pagar el costo real de esos servicios y había subsidios exorbitantes del gobierno anterior. Cada vez es más importante la participación de la escuela privada, digamos, por todo lo que ha pasado en el sistema educativo en términos de paros y demás. La seguridad privada es cada vez también más relevante. Ha habido también un crecimiento importante, más allá de la crisis económica de estos meses, que recortó parte de los abonos de seguridad privada. Pero el único vehículo de movilidad social que ha quedado en pie, al cual individualmente se pueden subir sectores, insisto, de clase media baja, sectores de ingresos que están por debajo de la clase media, que hoy están peleando para no caer en la pobreza y que aspiran a que sus hijos tengan un pasar mejor que las actuales generaciones, es la universidad pública. Porque también ha habido una segmentación importante en la universidad privada. Digamos, hay hoy universidades privadas de primer nivel, de excelente factura a nivel local e internacional, cuyas matrículas están arriba de 1 millón de pesos mensuales. Y obviamente a esas universidades no puede acceder gran parte de la sociedad argentina, como tampoco puede acceder gran parte de la sociedad argentina a los colegios secundarios, bilingües, de mayor categoría, cuyas matrículas se han disparado y están lejísimos de cualquier aspiración vía mercado de los sectores medios y medios bajos en la Argentina. Pero la universidad sigue manteniendo, en términos de calidad educativa, insisto, más allá de las banderías políticas, más allá de las militancias de izquierda a derecha, que las hay en todas las universidades públicas nacionales, sigue siendo ese vehículo que le permite a gran parte de la sociedad acceder a un nivel educativo que después le permita competir en el mercado. Y me parece que el presidente Milei ahí está tocando una fibra muy sensible que atraviesa transversalmente a la sociedad. Por eso, más allá del oportunismo político de los dirigentes de la oposición que buscan subirse al carro de la protesta social, en este caso de la universidad pública, ha habido, insisto, movilizaciones muy importantes. La de abril y la que ha ocurrido en el día de hoy, que de alguna manera están diciendo: el ajuste sí, pero ¿cómo vamos a tomar a la educación pública y sobre todo a la educación terciaria y universitaria, si es un gasto, es una inversión, si es el puente de la Argentina para que las actuales generaciones puedan hacer la transición en el ascenso social y competir en el mercado en base a la igualación que provoca la educación? Vamos a contar con Javier Calvo. ¿A quién está dirigido el mensaje, si es simplemente al presidente Javier Milei, siendo que se descuenta que el presidente va a ratificar el veto presidencial de la ley de financiamiento, o si hoy la protesta o el reclamo
en términos, hay que decirlo también, muy correctos por parte de la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que explicó el posicionamiento de los docentes y estudiantes universitarios en un tono muy correcto. Estamos en una Argentina donde se suele agitar el tono insultante, la diatriba en tono de descalificación, y en un tono muy correcto y en un tono muy respetuoso respecto a las instituciones, tanto el Poder Ejecutivo del presidente Milei como en el caso del Congreso, llamó justamente en un mensaje a los legisladores a que ratifiquen la ley de financiamiento universitario con mayorías agravadas en el caso de que el presidente vete esa ley de financiamiento. Está el móvil ahí en Plaza del Congreso, está Diego Nicolás, ya obviamente se ha desmovilizado toda la gente que había estado esta tarde en el lugar. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, ya la desconcentración ha ido avanzando a medida que terminó el acto, pero nos llama bastante la atención que hay mucha gente que ha quedado todavía en la zona de la Plaza del Congreso. Si damos una visión, muchos de los chicos universitarios que participaron de la movilización, que trajeron quizás el mate y todo, y que lo han tomado no solo como una movilización, sino como un punto de encuentro y demás, aún permanecen en algunos sectores de la plaza, y de hecho la circulación de vehículos en derredor de la Plaza del Congreso aún se encuentra restringida. Esta es, por ejemplo, la Avenida Rivadavia. Ves cómo la Avenida Rivadavia todavía está cortada, quedan algunos puestitos de estos de comida que se instalan en este tipo de movilizaciones, pero claro, todavía no ha empezado ni el operativo de limpieza ni tampoco la habilitación del tránsito, por lo que te decía recién, muchos chicos todavía, muchos universitarios permanecen en la plaza y en las adyacencias. Hay que decir que hasta ahora todo tranquilo, todo normal, hubo muchísima gente y la desconcentración, por lo menos por los reportes que fueron llegando, se fue realizando en absoluto orden. Bien, Diego, gracias. Javier, ¿a quién fue dirigido hoy el mensaje de la movilización que vimos en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades del país? Claramente fue un mensaje dirigido a la presidencia por el famoso tema del veto, pero está claro para todo el círculo universitario, el círculo rojo, todos los que miramos la política, que el veto va a suceder. No había la expectativa de que se frenara el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo de la universidad, pero sí entonces se fue a una siguiente instancia, que es presionar a los legisladores para que cuando el Congreso trate el veto presidencial, sobre todo la Cámara de Diputados, porque en el Senado se da por descontado que van a tener los dos tercios para ratificarla, en diputados no, como ya pasó con el aumento jubilatorio, la presión para los legisladores, por eso tal vez lo que vos planteabas, el éxito de la convocatoria en las provincias, lugares de donde vienen los diputados, las diputadas, con muchos vínculos con las universidades públicas locales que están en cada uno de los distritos, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, en Salta, en Bahía Blanca, en todos los lugares del país. Y por eso ahí las concentraciones fueron todavía más importantes que las de abril. Tal vez no se notó tanto en la Ciudad de Buenos Aires, que movilizó mucho en abril y movilizó mucho ahora, pero sí en las ciudades del interior, porque justamente lo que se busca, como se advirtió, como advirtió Piera Fernández, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, advirtió en la lectura del documento, para que los legisladores tomen nota y ratifiquen la ley de financiamiento educativo para las universidades públicas, para que no vuelva a pasar lo que pasó con los jubilados. Bien, vamos a presentar algunos números de lo que pasa con las transferencias a las universidades nacionales y vamos a abrir un poquito el debate. Estos son los números de la ejecución presupuestaria de las transferencias a las universidades nacionales, donde efectivamente este año, enero-agosto, la ejecución presupuestaria ha sufrido un recorte del 34% en términos reales. Es un recorte que está un poquito por arriba del recorte del gasto público total. Recordemos que Milei está haciendo un ajuste en un contexto en el cual está cayendo la recaudación en términos reales, por lo menos en la primera parte del año, con lo cual el ajuste
para lograr el equilibrio presupuestario es un ajuste muy, pero muy importante. Efectivamente, hoy se está con un nivel de ejecución presupuestaria de fondos para las universidades de casi 1,9 billones de pesos. Es casi 33,5% menos que en igual periodo del año pasado. Esto es enero a agosto, a ver si podemos, enero a agosto del año pasado. Y efectivamente hay una contracción del gasto público, o hay una contracción del gasto público en general, y se está muy lejos de, por ejemplo, los niveles a precios constantes, ¿no? A valores de agosto, que había en 2017-2018, ¿no? Durante el gobierno de Macri. Es decir, el ajuste, si uno toma esos valores de presupuesto universitario 2017-2018 en el gobierno de Macri, el ajuste es todavía mayor. Ahora, lo que uno está viendo también, y la placa siguiente, por favor, es que la participación, este es un gráfico que publicó Empiria, que es la consultora Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri. Efectivamente, los fondos universitarios están volviendo del 0,7-0,8 del PBI al 0,5% del PBI. Esto es lo que está previsto para este año en términos de transferencias a universidades nacionales, y más o menos lo que se va a mantener, incluso va a haber un ajuste adicional en el presupuesto 2025, que es más o menos el nivel que tenían las universidades nacionales en la década del 90. Esto hay un crecimiento importante a partir del año 2006 con la ley de financiamiento educativo y se mantuvo tanto en los gobiernos de Cristina como de Mauricio Macri, un nivel más elevado de participación de los fondos que destina el Tesoro Nacional en las universidades entre 0,7 y 0,8 del PBI. Volvemos a los niveles de la década del 90, 0,5 el PBI, siendo que la población crece al 1,1% anual, es decir, hay más gente y se destina una porción menor de la torta. Pero también es cierto que lo mismo pasa con el sistema previsional. Es decir, estamos volviendo a un sistema previsional que es similar en términos de recursos a lo que era en la década del 90, y hay más del doble de jubilados. Y por eso los jubilados individualmente están con un recorte del poder adquisitivo respecto a los valores que había en el pasado de 40-50% en términos reales. Pero me parece que son decisiones, si se quiere, políticas, respecto a qué rol ocupa en un recorte y un ajuste muy fuerte, porque la prioridad principal del gobierno es ordenar la macroeconomía, qué rol ocupan el sistema universitario, o si ocupa el mismo rol que el recorte que se puede hacer con el gasto en el Congreso o el gasto en fondos fiduciarios o en otros organismos del Estado. Están Sebastián Ciballero, que es el secretario de Ciencia y Técnica de la UBA, y Juan Martín Agosti, que es el referente de Somos Libres en Medicina, que es una agrupación, tengo entendido, libertaria, de apoyo al presidente Javier Milei en la Universidad de Buenos Aires. Sí, en la Facultad de Medicina. Exacto, sí, nosotros tenemos en varias facultades, yo soy el referente de la Facultad de Medicina, y tenemos tanto militantes del PRO como de la Libertad Avanza, y hoy en día estamos apoyando al presidente Javier Milei. Bien, eso también hay que decirlo, la Universidad de Buenos Aires siempre ha tenido un arco ideológico importante, de hecho ha habido desde la década del 80 UPAU, que era la agrupación liberal por excelencia, que se referenciaba con Álvaro Alzo Garay, y que ha tenido durante muchos años el manejo de centros de estudiantes importantes, como es la Facultad de Derecho. ¿Cuál es la visión de lo que está ocurriendo con la universidad pública? No sé si quiere comenzar el secretario de Ciencia y Técnica de la UBA. Me gustaría ahí ver un poquito las posiciones encontradas. Dale, buenas noches, gracias a vos y a la audiencia por escuchar. Yo, si me permitís antes, quiero sumar algún dato al gráfico que vos recién aportaste, que fue una de las cosas que Piera también nombró en el discurso. No solamente hay que mirar el presupuesto que el Tesoro Nacional destina a las universidades, sino que también hay que hablar del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la Agencia de Promoción Científica, que la presidenta renunció hace dos días atrás. Me parece que cuando uno mira la película completa, lo que le está pasando al sistema académico y científico público en particular, es gravísimo. Esos datos que vos comentabas, lo que implica es que, hablando cosas concretas, hoy un docente cobra por lo menos un tercio menos en poder adquisitivo en sus bolsillos. Y recién nos reíamos con Juan antes de entrar, la última vez que nos vimos fue en la elección de ingeniería, en el centro de estudiantes y todos los claustros, en donde efectivamente en la Universidad de Buenos Aires, claramente como otras organizaciones, se hace política, hay discusión política, pero es un espacio plural donde, es más, la agrupación Somos Libres en Ingeniería estuvo bastante cerca de acceder a la minoría, o sea que
claramente pueden militar, tienen su folleto, su espacio. Lo que digo es que yo no estoy tan de acuerdo con lo que se decía antes. Esto no es una marcha en contra del presidente, en contra de... Lo dijiste vos muy bien en la presentación y se ve a nivel federal. Digo, realmente hoy hay una sociedad diciendo de todo lo que tenemos en nuestro país que no funciona, nos parece que la universidad pública sí funciona. Así que bueno, esa es un poco nuestra posición y lo que opinamos. Sebastián. ¿Juan Martín? Yo soy Sebastián Martín. Perdón. Juan Martín. Está bien. No, como decía él, sí, o sea, eso es verdad, lo charlamos en ingeniería. Me parece que hoy en día hay un espacio en la UBA para que estén todas las agrupaciones, pero no fue fácil que una agrupación como Somos Libres pueda opinar lo que quiera en la Universidad de Buenos Aires. Es algo que cuando empezamos a militar no era tan laxo para que nosotros estemos. Seguimos escuchando gente que nos dice ustedes se tienen que ir o nosotros los tenemos que sacar. Lo que sí, en la Universidad de Buenos Aires, yo veo que hay un montón de gente hablando del presupuesto hoy en día que no lo estuvo diciendo en los últimos 4 años del gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué estudias en la UBA? Estudio en la UBA porque yo creo que la Universidad de Buenos Aires, sobre todo la Facultad de Medicina, es la mejor universidad que tiene la Argentina en este momento. Bueno, es muy interesante esto que planteas, ¿no? Porque hay dos posiciones distintas. Una, por eso me gustaría que ahondes por qué vos estás a favor del veto presidencial y en contra de la ley de financiamiento universitario. Dos cosas distintas. Uno puede argumentar desde la macro y desde las necesidades del gobierno y decir, bueno, el recorte es para todo y esto y lo otro. Y otra cosa distinta, un argumento que he escuchado mucho de distintos referentes oficiales donde dicen, bueno, la universidad es un desastre. Es un desastre, un nido de corrupción, esto y lo otro. Entonces, no queda nada en pie en la Argentina. Claro. Digamos, visto hacia afuera. Pero me gustaría tu opinión. Vos me estás diciendo, no, que en términos de la Facultad de Medicina, el mejor lugar hoy para estudiar medicina es una universidad pública, todavía no una universidad privada. No, es que a ver, vos podés separar lo que es lo académico de lo estructural y de lo que es el presupuesto. Ahí está. Cuando dicen, no, Milei quiere cerrar la UBA. Milei nunca dijo que quiere cerrar la UBA y nadie dice que quiere cerrar la UBA. Lo que dice Milei es, bueno, vamos a hacer una auditoría externa del presupuesto para saber en qué se está gastando cada peso que se le asigna a la universidad. Esto no es un Boca-River. A ver, si yo estoy a favor de decir que quiero que se audite el presupuesto, no estoy en contra de la UBA. Bueno, no, entonces, si uno va en contra del argumento de lo que dicen las autoridades, por ejemplo, no, entonces ya estás en contra, querés privatizar. No, esto no es un partido de fútbol. No estamos o a favor o en contra, que es algo que siempre ha hecho el peronismo y que también ha hecho el radicalismo, de ponerte a favor o en contra de algo. Y bueno, claramente, si a mí me dicen quién va a estar en contra de la UBA y quién va a estar, nadie va a estar en contra de la UBA. Entonces, me parece que el veto presidencial tiene que ver con una cuestión presupuestaria, tiene que ver con que hoy en día la población no sabe en qué se está gastando el dinero en la UBA y cuando uno se sienta a estudiar, como yo que soy alumno y también soy ayudante de 2 materias, hace 2 años rindiendo un examen final, se me cayó una lamparita en la cabeza mientras estaba rindiendo. Ahí el presidente era Alberto Fernández y como te decía recién hace un ratito, yo nunca vi a nadie quejándose de los salarios, no hubo ningún paro durante los 4 años de Alberto Fernández. En cambio, cuando asumió Milei, los primeros días de clase ya no fuimos un paro docente. Entonces, a mí me parece que llega un momento que tenemos que plantearnos a ver si esto es más una cuestión política o una cuestión educativa. Sebastián. Sí, claro. Mira, yo estoy en la función hace 1 año y medio, 2 años. El año pasado concluimos el año con al menos 2 resoluciones que son públicas, se pueden leer en la página web de la universidad, en donde como Consejo Superior, o sea, todas las facultades, le exigíamos al gobierno anterior que actualice en su momento los gastos de funcionamiento por la inflación de en su momento el ministro Massa, que ya venía creciendo bastante. Así que eso desde el vamos es falso. Nosotros como universidad ya veníamos planteando que el presupuesto no era el correcto. Lo segundo que también es falso es lo de las auditorías. Que esto lo hemos explicado 200 veces, perdón si aburro a la audiencia, pero, por ejemplo, hoy hablamos salarios docentes. El 90% del presupuesto de la universidad son salarios. Esos salarios no es que el Estado le manda el dinero a la universidad decide a quién gastarlo. Hay algo que es el registro único que está en la Subsecretaría de Políticas Universitarias, en donde el gobierno sabe con nombre, apellido, DNI, CUIL, quiénes son las personas que trabajan en las universidades. Entonces, es falso que este 90% del presupuesto, que 90%, por favor, déjame decir que es casi la mayoría, no está auditado. El gobierno sabe con nombre y apellido quiénes son esas personas que cobran y cuánto cobran. Y lo segundo que hay que decir es que me parece que tenemos que correr un poquito las chicanas y volver a hablar del fondo de la cuestión, que es lo que vos decías en tu presentación. La universidad pública hoy es lo que hace que ese hijo del trabajador pueda acceder a la educación superior y al ascenso social. Pero no solo eso, también formamos los científicos que desarrollan Vaca Muerta. Formamos los ingenieros que desarrollan, por ejemplo, lo que se hablaba ahora
del gas licuado en la Patagonia. Entonces, no solo que es falso que no haya auditoría, no solo que es falso que no discutíamos con el gobierno anterior, sino que es falso de que la discusión es política. Realmente estamos discutiendo el desarrollo nacional y realmente estamos discutiendo qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 2 años, yo quiero correrme de todas las chicanas y hablar de cuál es la Argentina que viene. Y lo último que me gustaría decir, también fue parte de la introducción, entiendo que hay una situación de restricción. Lo que está planteando la universidad hoy es que por lo menos los salarios de los docentes y los no docentes lleguen a el nivel del resto de la función pública. Hoy los salarios de los docentes, los investigadores, los no docentes, están por debajo del promedio del resto de los trabajadores públicos del país. Entonces, la verdad que ahí no nos queda otra que pensar que hay una persecución contra la universidad pública. Si vos me decís que esta discusión es porque la universidad gane más que lo que gana, no sé, un trabajador o una trabajadora de otro organismo público, es otra discusión. Hoy estamos todavía un paso atrás. Vamos a discutir en un ratito cuál debería ser el rol, pues no hablemos solo de la Universidad de Buenos Aires, porque hay universidades tan importantes como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la de Rosario, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Tucumán, es decir, universidades que en la mayoría de las facultades tienen un nivel de excelencia muy, muy importante. ¿Cuál debería ser el rol? ¿Y cómo debiera discutirse el financiamiento en un gobierno libertario? Pero espérame un segundito, tengo que hacer unos avisos. Te sumo, Calvo, respecto a las repercusiones en el gobierno de la marcha. Salieron distintos voceros a identificar la marcha como una cuestión política con Cristina Fernández de Kirchner, con Martín Lustó, con otros dirigentes de la oposición. Horacio Rodríguez Larreta. El sindicalismo, sí, dijo claro. Javier Lanari, uno de los voceros del gobierno, que era el tren fantasma, el que apareció ahí todo junto detrás de la marcha universitaria. ¿Cuál es la reacción del gobierno? La reacción del gobierno es que en las próximas horas va a publicar, porque se le vence mañana justamente el veto, la posibilidad de vetar la ley, la nueva ley de financiamiento universitario, va a ratificar el veto, lo va a publicar en el boletín oficial y lo que encara ya por estas horas, desde hace unos días en realidad, es una nueva negociación porque el gobierno tomó nota que los 87 héroes del anterior veto, del recálculo de la movilidad jubilatoria, no están. No están los 87. Sobre todo del radicalismo, que en su momento se dieron vuelta y fueron contra el voto que habían emitido un mes y medio anterior atrás, justamente no están esos 5 votos, tampoco el de todos los partidos provinciales, que también se habían portado bien para ratificar el veto presidencial del alza jubilatoria, y entonces se está negociando nuevamente con los sectores dialoguistas para tratar de que cuando diputados vuelva a intentar ratificar la ley de financiamiento presupuestario, consiga el tercio que le blinde del veto y de esa manera tener tranquilidad en las cuentas del equilibrio fiscal de este año. Veremos si lo consiguen, ya están trabajando ahí desde Jefatura de Gabinete, desde Santiago Caputo, desde Secretaría General de la Presidencia, para hablar con los legisladores de las diferentes provincias. Bien, vuelvo a Juan Martín Agosti, que es referente de Somos Libres, la agrupación libertaria, que apoya a Milei en la Facultad de Medicina de la UBA, Sebastián Ciballero, que es secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué rol para la universidad pública en el gobierno de Milei? Mira, la educación es un pilar de la República. Siempre lo fue y siempre lo va a seguir siendo. Es falso que hay una persecución contra la universidad pública, cualquiera sea. Lo que dice Milei es algo que está muy claro. Nos dejaron un país totalmente destruido, con una inflación al borde de la hiperinflación, y esto no es algo que se pueda solucionar en 9 meses. Entonces, el presidente dice que quiere garantizar el equilibrio fiscal y hoy en día estamos frente a un contexto de ajuste que es mandatorio por el desastre que ha dejado el gobierno anterior y que eso se replica a todo a nivel nacional, no solamente en las universidades. La educación pública hoy en día tiene un rol de formar a los futuros profesionales de la Argentina y necesitamos mejores condiciones. Ahora, para eso también se necesita garantizar que el presupuesto a nivel nacional esté disponible para poder ponerlo en las universidades. No podemos seguir aumentando un presupuesto que no tenemos. Tenemos una pobreza gigantesca, tenemos una inflación que todavía de a poco va bajando, pero no se terminó de destruir completamente. Entonces, es muy importante que haya primero una solución en la macroeconomía, que se solucionen los problemas estructurales que hace décadas vienen destruyendo a nuestro país
y a partir de ahí poder tener políticas de Estado a futuro que nos puedan hacer mejorar el salario de los docentes, mejorar las condiciones en las que uno estudia, que uno no se siente en la silla a estudiar y se le rompa el respaldo, que no se le caiga una lamparita en la cabeza. Y eso me parece que no es algo que se pueda solucionar en 9 meses de gobierno. Es completamente imposible. Sebastián. Me encantaría pensar que eso es así. Tengo mis dudas. Por ejemplo, yo hablaba antes de la agencia. La agencia funciona con fondos internacionales, con créditos del BID. ¿La agencia? La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a la que renunció su presidente hace unos días. Esos fondos, en muchos casos, ya están adjudicados a préstamos particulares. Por ejemplo, había uno para inteligencia artificial, ciencia de datos, que hoy estamos pagando un montón de costos financieros por no ejecutar ese préstamo. Entonces, la realidad es que yo no creo que solamente estemos hablando de una situación de crisis económica. Me parece que hay un modelo de país. Es más, permítame decirlo, el presidente haciendo campaña antes de la elección decía la ciencia y la tecnología afuera, esto es tema del ámbito privado. Y cuando vos observás los países que él toma como referencia, que son los líderes internacionales, son países que invierten 3, 4, 5 puntos del PIB en ciencia y técnica. Estuve el otro día en Neuquén. Me contaba una de las principales consultoras en recursos humanos, tiene una búsqueda abierta de 1.000 trabajadores entre especializados y obreros de pozo, desde ingenieros, operarios y demás, y no los pueden cubrir porque no hay personal. Entonces van a buscar a la Universidad de Comahue, van a ver si con las universidades. Y hay una especie de disputa entre la minería del norte y Vaca Muerta en el sur, porque se disputan las mismas especialidades. Uno tiene la impresión de que eso hoy, en cantidad de matrícula y demás, hay que ir a buscarlo en el sector público. ¿No puede haber ahí algún tipo de política especial por parte del gobierno nacional, orientando también para que después el mercado pueda funcionar, ¿no? Bueno, son políticas a largo plazo. No es una política que uno pueda hacer y que tenga frutos a corto plazo. Y justamente, como te digo, Milei es presidente, ni se cumplió un año. Hoy en día lo que se necesita es solucionar los problemas económicos y después va a haber políticas a largo plazo. Es cierto, por ejemplo, en el caso de la medicina, que yo soy el referente, somos libres de la Facultad de Medicina, hoy en día en Argentina faltan médicos y hay muchos médicos que también se van a a trabajar a otros países. Entonces hay un montón de vacantes que no están cubiertas porque los salarios son bajos y para solucionar el problema de los salarios se necesita primero solucionar el problema estructural económico del país. A ver, los médicos cobran poco, por ejemplo. Entonces, pero no podemos aumentarle el salario directamente a todo el mundo porque volvemos a tener un aumento de la inflación. ¿No ves ahí un problema? Por ejemplo, Hospital de Clínicas. Es muy interesante lo que vos planteás, Juan Martín, porque vos tenés, el Hospital Austral, que también es un lugar de excelencia, y la Universidad Austral con Medicina, ¿no? El CEMIC y otros lugares privados. Pero vos decís, hoy la Universidad de Buenos Aires en Medicina sigue teniendo un lugar de excelencia. Sí, Facultad de Medicina de la UBA, hoy en día, para estudiar medicina, es la mejor del país. Bueno, y por eso me parece muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Vos sos alguien que cree en el mercado, si no, no sería libertario. Ahora, tu formación la vas a hacer en la universidad pública. ¿Ves ahí que el gobierno está priorizando eso? Pues yo veo eso en el debate, donde Milei, así como habla de rata de los legisladores, pone en la discusión con las universidades. Hoy ha puesto, por ejemplo, en un tuit que son todos títeres de Cristina, de Lustó y de algún dirigente político más. Todo el sistema universitario, que me parece que trasciende al dirigente político de la ocasión. Dicho sea de paso, el kirchnerismo, aparte, en las principales universidades nunca ha tenido una inserción importante, ¿no? Ahí ha estado más fuerte el radicalismo, tradicionalmente. ¿Sabes qué pasa? Yo milito en la Facultad de Medicina, me metí en política en la facultad, porque yo creo que la educación pública tiene que seguir mejorando año tras año. Y porque yo creo que la Argentina necesita una educación de excelencia. Y eso no se puede lograr si no tenemos, justamente, buenos salarios que se logran a largo plazo. Ahora, yo estoy militando justamente porque considero que estoy en la mejor universidad, porque quiero que haya mejores médicos, que haya más médicos, y yo creo que el gobierno tiene las políticas a largo plazo para hacerlo. Yo creo que hoy en día es muy difícil. A ver, todos vamos a estar a favor de que cobremos más y todos vamos a estar a favor de, cuando decimos, ciertos sectores cobran poco, necesitan tener mejores salarios, necesita haber mejores condiciones de trabajo. Yo no creo que se pueda conseguir rápidamente. Creo que es algo que necesitamos muchos años y que probablemente más de un gobierno para solucionarlo. Pero se necesitan políticas que, la verdad que yo creo que desde que terminé el secundario nunca vi gobiernos
en todo el siglo XXI nunca hubo gobiernos que continuaron políticas del gobierno anterior. Siempre desechamos lo viejo y seguimos para adelante con algo nuevo, el siguiente gobierno hace lo mismo. Cuando vos decís de lo de la política, de los títeres de la política, a ver, hoy en día la universidad está gobernada por el radicalismo. Y tenés al kirchnerismo, están todas las agrupaciones. Pero yo veo en la Facultad de Medicina al radicalismo pisando fuerte y veo que en esta marcha hay un montón de politización. A mí me gustaría ver en la marcha, yo estuve hoy a la tarde, estuve dando vueltas por la marcha, estuve viendo a ver si conocía, si veo estudiantes, y me crucé con columnas de la Cámpora, con columnas de la CGT, con columnas. Entonces a mí me gustaría ver que sea una marcha completamente de estudiantes. Yo conozco un montón de estudiantes que no son ni radicales ni peronistas y han ido a la marcha, en la primera marcha, y se han ido cuando empezó a hablar Kicillof, las madres de Plaza de Mayo. Se dieron cuenta que no era una marcha a favor de la universidad, sino que era más un tema político. Entonces, como siempre, dividamos estar a favor de la universidad, que creo que estamos todos, de la universidad pública, de estar en contra del gobierno. Cuando yo veo en las redes que dicen, bueno, dos por uno, es una marcha en contra del gobierno y a favor de la universidad. No, me estás mintiendo. Estás haciendo una marcha en contra del gobierno y disfrazándomela de a favor de la universidad. Sebastián. Me cuesta mucho de pensar que lo que dice Juan de que este gobierno está a favor de la educación pública, porque digo, Juan es estudiante, no tiene por qué saberlo, yo como responsable de la investigación de la universidad le voy a contar, cuando un médico se gradúa, después cuando hace su especialización, su doctorado, en ese trayecto académico-científico, él va dando clases, cuando se doctora, digo, no el doctor, digo, son 6 a 8 años más de trabajo, cuando se doctora, sigue siendo docente, y claramente se vuelve el mejor docente posible, porque es el docente más formado en esa especialización. Por ejemplo, hoy el rector de la universidad, un docente formado acá y en Estados Unidos en temas cardiología, Ricardo Helpi. ¿Por qué la UBA es la mejor universidad en estos temas? Y porque tiene los mejores docentes. Bueno, lamentablemente, en el caso de la educación, no podemos darnos el lujo de decir y por un tiempo pagamos malos salarios, cuando recomponemos la macro, pagamos mejores salarios. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ese investigador ya no va a estar más en Argentina, va a estar o en Barcelona o en Cambridge o en otra universidad que compite por precios por salarios con nosotros. Entonces, lamentablemente, en temas académicos y científicos, no podemos darnos el lujo de por un tiempo ordenamos la macro y después volver. Ahora hablamos un poquito de los salarios. Efectivamente, cómo están los salarios en la universidad y lo voy a dejar también a Calvo participar. Descubrí, acaba de tuitear Javier Milei sobre el tema universidades. Sí, un posteo del presidente planteando que la universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten, dice el presidente, que agrega, no permitas que te usen políticamente los golpistas, tratando de claramente de explicar desde qué lugar critica la marcha de hoy. Pero le quiero preguntar a Juan Martín, aprovechando que lo tenemos acá, vos hace 6 años que estás en medicina, no es que todavía no sabés bien cómo funciona la facultad. ¿Cuál es el botín que se reparten en medicina, por ejemplo, que es lo que vos conocés? Bueno, mira, yo lo que veo realmente es un montón de inconsistencias en cómo se financian, por ejemplo, agrupaciones políticas en la universidad. ¿No? O sea, cuando uno se presenta a una elección del centro de estudiantes, pone su mesa, sus volantes. Yo, la verdad que, frente a la pregunta, me gustaría que me expliquen de dónde, cómo financian un montón de política estudiantil en la universidad. ¿Quién es el que lo financia? Si lo financia la agrupación, si lo financia la universidad, si lo financia cada partido político. Me parece que es una pregunta que hoy en día Milei la abrió a la sociedad. ¿Cómo están financiadas las campañas políticas en la UBA? Y después, a ver, parece repetitivo, pero yo no veo que esté disponible toda la información de qué es lo que se hace con el presupuesto universitario. Quizá sí esté disponible lo que se le paga a los docentes, pero yo no veo que, si uno quiere ver ¿por qué en un aula no tenemos hace 10 años asientos en condiciones? ¿O por qué? Por ejemplo, yo que soy ayudante de 2 materias, los ayudantes tenemos que hacer fiestas de fin de año para los alumnos para recaudar para comprar un aire acondicionado. ¿Sos ayudante rentado? Yo soy ayudante rentado. ¿Cuánto cobrás? 102 mil por mes. ¿102 mil por mes? Pesos. ¿Y qué carga horaria? 6 horas por semana. Hoy 102 mil pesos es nada. Claro, hoy es algo muy, muy bajito, digamos, ¿no? Es un sueldo muy, muy bajo. Se había armado un debate fuera del aire, Sebastián, porque vos le decías algo a Juan Martín respecto a si iba a hacer la residencia en el Clínicas. ¿Qué le decías?
Martín, con muy buen atino, decía, a mí me gustaría hacer la residencia en temas cardiológicos. ¿Eh, no? Cardiología, sí. Cardiología, y él decía, y me gustaría hacer un hospital hospital público. Yo sé que el Clínica es un muy buen hospital. No quiero ser repetitivo, pero yo lo que le diría es, che, ojo, porque si no pagamos buenos salarios a los docentes investigadores, el profe, el docente investigador que después te va a tutorear, no va a ser el mejor. Porque ese mejor, por salario, se lo van a haber robado de, como dije, de cualquier universidad o privada, que hoy le está prohibiendo a los docentes también dar clases en la pública, o una universidad del interior o del exterior del país. Y lo segundo, también para contestarle a mi colega, es recién contar esto del presupuesto. Yo antes hablé de este registro único de docentes investigadores, que es lo que sabe la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el señor Álvarez, pero también hay que decir que del resto, que es solamente un 10% de los, del presupuesto de la universidad, nosotros los informamos todos los meses a esta misma subsecretaría, dos veces por año lo informamos a Economía, y Economía después, a través de las IGEN, es la que hace la auditoría de todo el sistema universitario. Entonces, la verdad que sobre ese tema no hay inconsistencias. Y por último, muchas de las agrupaciones políticas, porque yo he militado en la universidad toda mi vida, lo que hacen es, o a través del bufete o a través de la fotocopiadora, tener algunos recursos para ese banner, ese folleto que uno ve arriba de la mesa. Rápidamente, ¿extranjeros estudiando en las universidades públicas argentinas? Bueno, De hecho, la Facultad de Medicina creo que es la que... La Facultad de Medicina tenemos un porcentaje bastante alto. El mayor porcentaje, sí. Últimamente se estuvo discutiendo y yo veo también que últimamente tuve clases donde hay profesores que preguntaron cuántos alumnos extranjeros hay. Y está el debate, últimamente, en los últimos meses lo vi, el debate de extranjeros residentes, no residentes, si tienen que pagar o no tienen que pagar la universidad. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Bueno, yo creo que el debate es importante. Digamos, cualquier debate hay que darlo. Yo creo que algo puntual es que la universidad no es gratuita, es no arancelada, con lo cual la estamos pagando con los impuestos. Yo estoy en contra, en general, que las cosas sean gratuitas, excepto cosas muy puntuales que tengan que ver con una política de Estado. Pero, en general, frente a las personas que pueden pagar la universidad, yo creo que no hay ningún problema que lo tengan que pagar. Pero que las personas que no lo pueden pagar puedan recibir algún subsidio. Chicos, ese no es el debate por lejos a nivel nacional. Hoy no es el debate ese. Pero para nivel nacional el promedio es menos del 5%. Primer punto. Segundo punto. No sé ustedes, en mi caso particular, mi madre tiene tres hermanos que nacen en Italia. Ella por azar es argentina, podría haber sido italiana. Y yo tengo un montón de amigos que son primera, segunda generación de inmigrantes. Este país se hizo grande porque los hijos de los inmigrantes entraron en la universidad pública. Decirle hoy a un inmigrante que no puede entrar en la universidad pública... De última, es un debate, porque esto no es una decisión de la UBA o de la Universidad de, no sé, José C. Paz, es una ley nacional. Vayamos al Congreso, discutamos esta ley nacional, pero hay una ley de educación superior que plantea que esta es la condición. A mí, al menos, como casi hijo de inmigrante, es un tema que me cuesta bastante. Cierro con el tema, si ustedes creen que hay una vuelta a los 90, donde hubo también un conflicto grande con el tema universitario la universidad pública, ¿no? Bueno, arranco yo. Yo pensaría cuál es el modelo de país que está buscando este gobierno. Si está buscando un modelo de país en donde, como bien dijo recién Juan, pensemos en la macro y después vemos temas salario y otras cosas, y lo que va a pasar es que vamos a perder un montón de líneas de investigación que hoy se están frenando, no va a pasar. Hoy se están frenando líneas por no tener fondos públicos y cuando querramos hacer ese país desarrollado no lo vamos a poder hacer. Así que si vos me preguntás, entre cerrar el MINCIT como pasó, o la agencia, o mandar a la gente a lavar los platos, es un tema semántico. Martín. Yo, Sebas, te quiero preguntar simplemente dos cositas. La primera es, ¿de dónde vas a sacar la plata para aumentar los salarios? En Argentina no podemos volver a emitir dinero para generar una inflación del 25% mensual. Y lo otro, que me parece que es importante plantearlo, es, ¿le aumentamos a los investigadores, por ejemplo, y a nadie más? ¿Solamente privilegiamos a un sector? O sea, yo no puedo decir que hay que aumentarle al docente porque soy docente, o al médico porque soy médico. Nosotros hoy en día tenemos un problema que los salarios en Argentina son muy bajos en la gran mayoría de los trabajos, pero no podemos aumentarle a unos sí y a otros no. ¿De dónde sacamos la plata y cómo lo aumentamos? Muy fácil de responder las dos. La primera pregunta, en vez de reducir los impuestos a los bienes personales a los que más tienen, aumentemos los salarios de los docentes. Es lo mismo. Lo que estás perdiendo por recaudación, por elegir cuidar a un sector de la población que no lo necesitaba y que hoy se está viendo que tampoco está yendo inversión productiva, esos fondos tranquilamente podrían ir a este caso. Y lo segundo, estamos 20 puntos por debajo del resto de los trabajadores públicos. Entonces, no estoy pidiéndole que le paguen más al científico de la UBA o al científico de La Plata. Al menos
que nos pongan en igualdad de condiciones con el resto del entramado público, que eso hoy no está pasando. En ese sentido, es difícil pensar que no hay una persecución. Pero justamente el gobierno lo que hizo fue dar un aumento que equiparara con la gestión pública y la UBA lo rechazó. No lo tendría que haber rechazado entonces en ese caso. No hay paritarias acordadas. Esta es la última mesa de negociación que está abierta. Exactamente, pero no hay paritarias acordadas en los últimos 6 meses, porque ningún valor hasta hoy, que claramente es por esta coyuntura de la segunda movilización, se acercaba a obtener lo que estamos perdiendo por inflación. Les agradezco a los dos, por haber estado. La verdad que muy interesante el contrapunto. Los dos son parte de la universidad pública y el contrapunto, si se quiere, respecto a la visión del país, es muy interesante. Martín, ¿querés decir algo último respecto a ganancias y diplomáticos? Sí, porque el gobierno nacional había puesto en la, y se había aprobado en la ley bases, que los empleados de Cancillería, los empleados del Servicio Exterior que trabajan en el extranjero, paguen también el impuesto a las ganancias por el plus que cobraban por vivir en el extranjero. El gremio de Servicio Exterior y UTE fueron a la justicia, reclamaron y hoy tuvieron una medida cautelar a favor y un juez en el Contencioso Administrativo Federal le ordenó al gobierno que no cobre sobre ese extra el impuesto a las ganancias. La medida queda suspendida, se va a discutir sobre el fondo, que es si definitivamente no lo tienen que pagar, pero hoy los empleados del Servicio Exterior tuvieron esta resolución a favor. Bien, gracias. Colegas, nos estamos retirando. Ya llega Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos, como siempre, mañana. Chau. Pásenla.